Muy buenas a todos, chuchi. Hasta le estáis aquí de este nuevo. Bienvenidos es otro episodio más analizando el episodio 10 de Pokémon Sol y Luna. Funcionará el movimiento Z desafiando la gran prueba. Por fin ha llegado el momento que tanto esperaba. para las. De hecho, me mmm, es curioso que en 10 episodios haya ido ya tan, tan lejos. Es decir, como para venga, vamos, después de la prueba del, do, del dominante que le salió bien. Y ahora le toca. Eh, desafiar a la gran prueba el cajun ahí a Caudán y bueno empieza el capítulo ahí todo feliz y ya recibe la visita de Jenny y, el, y un gum show, o sea, de los cuales ayudó los cuales le entregan pues así como una especie de premio con decoración como agradecimiento por las acciones que hizo para ahuyentar a los ratata y a los raticate y con esto pues toca ahí para prepararse Van a ver a Kaudan Los cuales pues así y Kaudan van a las Bueno a las ruinas esas que tiene Tapu Koko, Que están también en el videojuego Para digamos como orar por su batalla De hecho hace está súper incómodo por tener los pies así doblados O sea me estaría muy incómodo estar sentado sobre mis propios pies ahí aplastándolos Y vemos llega ya el punto clave Y nos preparamos para la batalla Y de hecho Kaudan va con todo eh, desde el principio De hecho eh, Kukui es, se queda como el árbitro del, de la gran prueba. Y bien, empezamos con Crab Brawler contra Rowlet. Y bueno, el combate en sí se muestra algo con bastante dificultad. De hecho, muchos ataques de Crab Brawler pues sorprenden a Rowlet incluso mandándola a volar como incluso bastante impacto. Sin embargo, eh, Rowlet eh, aprovechando esa gran velocidad... Y los contraataques, sobre todo como eso que se pone detrás de él. Eso es una cosa impresionante que hace Rowler. Ponerse detrás de su rival sin que siquiera él lo note. Pues eso le permite derrotar a Crabrawler. obteniendo la victoria para su entrenador. Sin embargo, el problema es que Rowler no puede seguir peleando, puesto que se ha agotado tanto que se queda dormido mientras está volando. A pesar de que Ash intenta despertarlo, pues no suerte efecto. Entonces deja que Rowler descanse. Y con esto, pues digamos que. No es como que As ha perdido al Pokémon, pero por un lado es como si hubiese sido victoria, pero también así empate. Por el otro lado. Y bueno, nos toca ya el uno contra uno. Vamos a un combate todavía más difícil. Hariyama contra Pikachu. As ah, ya tiene experiencia venciendo a Hariyama y de hecho no entiendo por qué se sorprende tanto de él. A lo mejor es porque nunca ha estado al día de lo que hacen realmente los Pokémon de poderosos. Y bueno, vemos que los golpes de Hariyama son muy poderosos, sorprendiendo a Pikachu, pero este. Incluso tanto con bola voltio como con ataques rápidos, pues no le parece afectar del todo a Hareyama. Y durante el combate eh, Pikachu intenta aprovechar su velocidad para conseguir así dañar. A, a Hariyama pero eh, Kaudam se ve que va más en serio todavía y decide usar Tambor que Tambor para los que no lo sepan es un ataque en el que sacrificas la mitad de tus, de tus PS no sé si era exactamente la mitad pero mm, te busteas el ataque al máximo con lo cual es una estrategia bastante buena siempre y cuando tengas una manera de curar al Pokémon o al menos mantenerlo más vivo para que no sea debilitado el caso es que Kaudan se prepara y usa su ataque de Z de tipo lucha, eh, la ráfaga demoledora, contra Pikachu, la cual pues le dice As que use ataque rápido solamente para poder esquivar, y a pesar de que esquiva casi todos los ataques, recibe el último impacto dañando bastante a Pikachu, pero este consigue levantarse y aprovecha su oportunidad y es turno de As para usar su ataque Z, el de tipo normal, la, eh, bueno, la carrera arrolladora, con la cual pues consigue derrotar a Hariyama. Nos finaliza la prueba, Kukuida por hecho que ah, ha ganado. Y lo sorprendente es que cuando ya están todos ahí a punto ya de recibir el cristal Z, la, el de tipo Lucha, que no me acuerdo cómo era, no sé si era la fitostal Z. No estoy seguro cuál, el nombre cuál era. Pues le va a entregar el cristal Z y resulta que Tapu Goku aparece a toda velocidad, le quita el cristal Z y se lo cambia por otro. Dejándole. la electrostal Z. ¿Sí? Le deja la electrostal Z, eh, Caudán flipando. Y vemos ahí que. As, pues bueno, digamos que hace el mismo gesto cuando recibe las medallas, pero para recibir otro cristal Z. Y As, pues ya tiene el normastal Z y el cristal Z eléctrico. O sea, ya tiene la normastal y el electrostal. Y lo más seguro es que voy a empezar a utilizar el electrostal para seguir mejorando y demás. Y bueno. Kukui y Kaudan organizan una fiesta, tanto para Ash como para sus amigos, que él mismo insiste en invitarlos, porque gracias a él ha conseguido llegar tan lejos. Y después de todo esto, pues Ash está contento y espera que Tapu Goku vuelva a pelear contra él. Bien, vamos a pasar a los hechos notables del capítulo. Primero, comienza la gran prueba de MLML. Ya lo hemos visto, ha comenzado y ha acabado en el mismo episodio. Bien. Ash utiliza Rulet de Pikachu y Kaudan utiliza Akra Brawler y Hariyama. De hecho. De los tres que hay aquí, solamente el único que no he utilizado es a Jariyama, O sea, Rowlet, bastante bueno. Planta volador que se convertirá en un planta fantasma. Un inicial que tiene un cambio de tipo y la verdad es que es sorprendente. O sea, es el inicial que me pillé yo y, el que más, y de los que más utilizo y bastante bueno. Pikachu, que también lo he utilizado. Y no, no va a evolucionar Rechua ni de coña, pero Pikachu ya tiene un historial de batallas muy fuerte. brawler que a pesar de que parezca de tipo agua, es de tipo lucha. Bastante fuerte, y sobre todo en Crabobinable también lo es más, y Hariyama, que digamos que es el que más guerra ha dado. Bueno, Kaudan ha mostrado la técnica Z de lucha, la ráfaga demoledora y Ash utiliza la técnica Z eh, carrera arrolladora. No está mal, dos golpes ahí bastante buenos. De hecho, incluso Ash no utilizaba el stap aquí, este, aquí, pero aún así ha podido ganar. Bien. Y, y el último ya, As ha derrotado a Kaudan y obtiene el sal Z de parte de Tapuko, o sea, el de tipo lucha tendrá que esperar. Y ya pasando a lo que sería las, el análisis, quiero decir que estoy viendo como que está yendo muy acelerado. Es decir, se ha acelerado mucho eh, Sol y Luna, aunque por una parte lo entiendo porque prácticamente no hay mucho que mostrar en la serie. Es decir, en cuestión de lo que serían combates y situaciones, aquí el Team Rocket ha sido como dejado un poco más de lado. Eh. Luego que. Ah, todavía solo tiene dos Pokémon y necesitará capturar otro más seguro Está el tema de que el huevo va a eclosionar. Y en los siguientes capítulos, según lo que he entendido, pues has probado a la Pokémon Tura con un Pelipper Y también parecerá Mareani. Este Pokémon que no lo encuentro ni a tiros en la serie. Sé que sé cómo se consigue, pero es que es muy difícil porque tienes que poner un Corsola O sea, tienes que conseguir un Corsola que ya tiene 5% o 1% de posibilidades de que te aparezca uno. Y encima tienes que dañarlo sin matarlo para que te haga lo de ayuda más fácilmente. Y salga un Mareani, el cual ese Mareani irá matando al la pero bueno, a ti te interesa capturarlo a él. Y luego, pues, convertir, evolucionar a Toxapex. Ahora faltan cuatro vacantes más, pero mirando de cara al equipo de As, o sea, Rowlet seguirá. Y yo creo que, y yo diría que evolucionará, no sé por qué, pero veo que el equipo de As para Sol y Luna va a estar bastante fuerte, va a estar bastante OP. No creo que esté nerfeado como el de la saga de Tesela. Yo creo que será más poderoso. Pero, mmm, contando los tipos, los Z y todo lo demás, puede que sea uno de los más fuertes que tenga este equipo, pero no va a llegar yo creo que no va a llegar ni al nivel que tuvo en Kalos o sea yo para mí Kalos fue, tuvo el equipo perfecto eh, bueno yo creo que si hubiese cambiado a su Gudra al Gudra por cualquiera de, de los que tenía o sea acepta el Infernape o incluso a su Charizard hubiese sido muy op hubiese sido más op y de hecho a lo mejor ni siquiera hubiera perdido la liga pero ya eso ser el tema ya del pasado ya hace tiempo de ello ya hace más de 10 semanas así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos muy buenas y hasta la próxima